Continuamos ahora con la rueda de prensa previa al partido que nos enfrenta este sábado a las 6 en la pista del Retabet Bilbao Basket. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. ¿Todo bien, Moncho? ¿Algún problema físico o todo bien para viajar a Bilbao? Todos bien. Nos queda el entrenamiento de esta mañana y mañana a las 8 de la mañana saldremos para Bilbao, donde haremos también dos entrenamientos. Y bueno, a día de hoy todos bien. Todos bien. Antes de nada más, bueno, hablar o comentar que a nadie debe, bueno, a vosotros seguro, nadie debe despistar y veros ahí arriba en las alturas de la tabla, porque bueno, para una semana, magnífica en cuanto a resultados, lógicamente, pero quizás también además de los tres victorias hay que extraer, como voto positivo, que el equipo todavía tiene más de crecimiento, que irá más, y que mientras acompañan las victorias, pues todo fantástico, ¿no? Pero sabiendo sí. todo en su sitio. No, no cabe duda, yo creo que los jugadores tienen suficiente experiencia y conocimiento de la liga para saber que, primero, que las cosas cuestan mucho y nos ha costado mucho conseguir las tres victorias, que ha habido resultados que se han definido claramente por pequeños detalles, que en otras ocasiones pues la balanza se inclina al otro lado y hubiera acabado en una derrota. Siempre os digo que ganar y perder es blanco y negro, pero el baloncesto siempre está lleno de tonos de grises, ¿no? Ese tiro libre que fallas, esa canasta que metes, ese rebote de ataque. Entonces, nosotros el análisis que hemos hecho es al margen de ganar o perder, sino sobre aquellas cosas en las que podemos mejorar, aquellas que tenemos que seguir haciendo bien, pero bueno, fundamentalmente en nuestro crecimiento, ¿no? Si hace una semana os decía que los estados de forma eran heterogéneos, en el sentido que hay gente que se incorpora en un momento, otra en otro, unos que llevan 6 semanas, otros que llevan 3, pues eso no ha cambiado con una semana, ¿no? Hemos dado un paso adelante importante en lo que es experiencia, porque es muy importante jugar 3 partidos, cada partido de Liga Endesa significa un aprendizaje grande, pero a partir de ahí somos muy conscientes de lo que cuestan las cosas. Pasando todos los partidos que ya quedan atrás por el colador, ¿no? Después de cada uno de ellos, ¿qué hay que todavía, sobre todo, o primordialmente, o de manera más urgente, que mejorar, ¿no? Bueno, hay que seguir haciendo las cosas que se hacen bien, que hay muchas, que si no lo hubiéramos ganado, lógicamente, y hay muchos pequeños detalles que se pueden mejorar en todos los aspectos del juego, defensivos, ofensivos, coordinación, timing, hay multitud, pero seguro que si fuera la jornada 33, pues te estaría diciendo que hay cosas que se pueden mejorar, porque siempre hay capacidad de mejora. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos insistiendo en aquellas que creemos que podemos hacer mejor, y aquellas que en las que tenemos que seguir insistiendo para tener éxito. Por las circunstancias que ha acompañado la llegada de cada uno, o incluso la llegada y salida, por el caso de Jake, este caso de Jake quizás al que más está costando un poquito terminar de entrar o de encajar. Bueno, Jake es viaje, de todo un poco. Jake es el que tiene mayor déficit de entrenamientos, lógicamente, porque es el que ha estado menos tiempo con nosotros, pero tiene la actitud y el conocimiento del juego para incorporarse rapidísimo al equipo. Hay cosas que solo el tiempo las da, lógicamente, como es adquirir un estado de forma óptimo, y eso lo conseguirá, pero lo que estamos muy contentos con Jake es que está poniendo pues todo de su parte, ¿no? para incorporarse cuanto antes al equipo, para estar al nivel de los compañeros y formar parte ya en breve de bueno, más que formar parte, incorporarse, digamos, por decirlo de alguna forma, al 100%, ¿no? al equipo. Cuando confeccionasteis la plantilla, se habló de que buscabais mucha versatilidad, para que todos se pudieran jugar en varios puestos incluso y demás. Por lo visto, hasta ahora se está empezando a ver eso que buscabais, ¿no? Pues técnico, ¿no? Pues sí, nos ha salido, ¿no? Vemos cómo varios jugadores pueden hacer esto o otro. ¿Veis que por ahí habéis encontrado bien lo que buscabais en el mercado cuando fichasteis? Bueno, como sabéis, nuestro primer objetivo siempre es lograr un equipo. Y cuando decimos un equipo, hablamos del aspecto humano y profesional. Y yo creo que eso sí hemos acertado de pleno otra vez. Jugadores con mucha implicación en el aspecto profesional y humano. Enseguida han hecho, como dicen ellos, una familia. La relación dentro y fuera de la pista es fantástica. Y esa es la mejor base para crecer. Y luego a los jugadores,
pues tú te haces una idea de ellos cuando los ves en vídeo, cuando los observas en directo, que este año ha sido más difícil, pero lógicamente hasta que no están contigo, no los entrenas, no se interrelacionan con sus otros compañeros, no tienes, la foto general, ¿no? Pero sí que hay muchos jugadores en el equipo que pueden jugar en muchas posiciones, que son polivalentes, y bueno, no hay que olvidar que pues a este equipo, ya has comentado que Jay, que es un jugador que puede jugar en los dos puestos del juego interior, es el que más tarde se ha incorporado y que desde prácticamente el primer día nos ha faltado también Cartal, ¿no? Y en cambio el equipo, la plantilla ha sido capaz de suplir, ¿no? y ocupar esas posiciones y sobre todo en una semana que eran, bueno, pues eso, tres partidos en una semana y que exigía un esfuerzo físico y técnico muy grande. Tiene mucho, poco, engañoso, el mejor rival de los que le ha tocado medirse, el 0-3 que tiene Bilbao ahora mismo, y también recordando si sirve de algo el partido de pretemporada o no, porque nunca le ha partido, por ejemplo, faltar a la parte. Sí, que hay pretemporada, es partido de pretemporada, ¿no? No tiene nada que ver con la liga. Y bueno, tú en la pregunta ya has dado implícita la respuesta, ¿no? Si juegas en casa de Gran Canaria, recibes a Tenerife y vas a Barcelona, pues lógicamente no es un calendario muy sencillo. Y en Gran Canaria pierdes en la prórroga, con Tenerife pierdes al final y con el Barcelona estuvieron durante prácticamente 30 minutos en el partido. Entonces, antes os decía al principio de la rueda de prensa que los detalles condicionan. Pequeños detalles condicionan el blanco o negro, que significa ganar o perder, y así ha sido en el caso de Bilbao, pero es hacer valoraciones o aseveraciones absolutas a una semana de competición, pues es muy arriesgado y osado. Sí, yo creo que sigue siendo el Bilbao de que Alex ha intentado implantar el año pasado, que consiguió cosas increíbles, sin ningún tipo de dudas, el equipo revelación de la liga, haciendo auténticos partidazos y unos logros deportivos enormes. Tienen un estilo muy claro de juego, saben perfectamente a qué juegan, cuáles son las opciones de cada situación. Yo creo que tienen un conocimiento perfecto de lo que quieren. Cuando ese tópico periodístico saben a qué juegan, pues sin ningún tipo de dudas, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Y yo destacaría la inteligencia que ellos tienen, siempre buscando el punto débil del adversario, muchos trucos, muchas pequeñas trampas para el rival, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Es el mismo equipo filosóficamente que era el año pasado, lógicamente con jugadores diferentes. Si me parece más vulnerable, yo no soy capaz de hacer todavía una aseveración así tan rotunda, ¿no? Todos los equipos necesitan tiempo, todos necesitan conjuntarse, engrasarse, y yo creo que Bilbao está en ese proceso, pero te repito que sus resultados son los que son contra los rivales que han sido, y igual que han perdido tres, podrían haber ganado dos de ellos sin ningún problema. A Mike. Bueno, pues hay como no solo a Mike, hay jugadores que a lo mejor en la toma de decisiones pueden equivocarse en un momento dado, pero sin embargo también lo veo haciendo muchas cosas muy, muy importantes para el equipo, ¿no? Esta polivalencia de la que hablábamos antes. Yo creo que ahora mismo a estas alturas es muy difícil encontrar una actuación perfecta, ¿no? Es decir, este lo está haciendo todo absolutamente bien. Y luego hay acciones que forman parte del juego. Es decir, cuando tú haces un lanzamiento que a lo mejor puede parecer defendido y lo metes, pues todos decimos que bueno es, pero si no lo metes, caramba, está un poco ansioso este chico, ¿no? Entonces el prisma para valorarlo no puede ser el resultado de la acción, ¿no? Sino la toma de la decisión. Y bueno, pues Mike, igual que el resto del equipo, tiene momentos mejores y momentos peores. Pero no estoy preocupado en absoluto, todo lo contrario. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros. ¿Más preguntas? Llevamos tres partidos con encima del 60% de la anotación, y en cuanto a la confianza de los jugadores, esto en la hora decisiva del partido, ¿cómo crees que puede afectar en cuanto a yo tiro esta canasta que nos puede dar el torneo?
Bueno, lógicamente, cuando ganas, pues tu estado mental es mejor, ¿no? Y tienes, como bien has dicho tú, el factor confianza. Habría que preguntarle a ellos, ¿no? Pero yo creo que en el equipo hay jugadores que ya han desempeñado ese rol en más equipos, que no les tiembla la mano a la hora de tomar un tiro en el momento importante, y a lo largo de estos partidos hemos visto que, bueno, pues que han sido varios los que han sido capaces de anotar ahí. Pero yo destacaría, más que el factor anotación, pues por ejemplo, si nos vamos al último partido, el último cuarto yo creo que lo ganamos por el factor defensa, ¿no? Y el factor rebote de ataque, que tiene que ver mucho con el deseo y la pelea. Y estamos hablando del tercer partido en 7 días y el último cuarto, ¿no? Posiblemente cuando el depósito de energía estaba en su nivel más bajo. Es decir, hemos sido capaces de ganar ese partido claramente por el esfuerzo, la pelea y la lucha en esos aspectos del juego que requieren de estas características. Bueno, yo creo que, no sé si siquiera si los sponsors coinciden, ¿no? Pero debe ser de lo poco, porque, bueno, los entrenadores sí, pero hay muchísimos jugadores diferentes en los dos equipos, algunos que repiten, pero hay muchos diferentes, las circunstancias son absolutamente diferentes. Yo creo que esos resultados quedan para la estadística, y para poder ganar en Bilbao, pues tendremos que hacer, como en los anteriores partidos, muchas cosas bien. Tendremos que tener solidez defensiva, no perder balones, ser capaces de intentar leer todas estas trampas que Bilbao nos va a plantear, ser capaces de contener a sus jugadores y a su juego colectivo, porque es un equipo que juega como un equipo. Bueno, al final la estadística dice que los partidos se definen en 3 o 4 canastas, es decir, 3 o 4 detalles. Vamos a intentar sumar el mayor número de detalles positivos hacia nuestro lado para así poder darnos la victoria.